Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre. La celebración de los 80 años del Banco de Reservas y de la exposición Ban Reservas Historia y Sociedad, que está instalada en el Centro Cultural Ban Reservas, que describe la historia de esta institución financiera y su evolución al compás del desarrollo económico y social de la República Dominicana. Este es un recorrido histórico y conmemorativo. Por, toda esta, por todas estas ocho décadas que ha estado presente el Banco de Reservas en el país como agente activo en la economía y en muchas otras áreas que también participa. La exposición a la que nos vamos a referir hoy describe, yo diría que una nueva etapa de la historia económica y social de la República Dominicana, porque desde su creación en 1945, ¿verdad? Cuando se funda esta institución financiera es cuando Trujillo toma, bueno, Trujillo ya había tomado el poder en el 1930 y funda el banco en el 1941. Entonces, eh, ¿cuál es el entorno, el, el contexto? El contexto es que, bueno, ya a partir de 1942 se produce una alza en el precio de los productos tradicionales de exportación en la República Dominicana, porque el precio del azúcar sube, bueno, se duplica de 1941 a 1942 y ya en el 1944 ya triplicaba el precio de 1941 y se exportaban unos 45 millones de dólares, que para la época era muchísimo dinero. Era, para contextualizar un poco, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Y el esquema regional se reorganizaba, ¿verdad? Y nosotros entramos en este, en este momento. El régimen Trujillo, de Trujillo se había fortalecido. Y principalmente, como dice Roberto Casá en una charla que, que asistí en el Centro Cultural, él menciona la presencia de los intelectuales que Trujillo involucró, involucró en, su región, en su gestión después de, de la debacle económica. De, de finales del gobierno de Horacio Vázquez y todas las revueltas que se suscitaron. En este contexto se funda el Banco de Reservas de la República Dominicana y hoy vamos a conversar con los responsables de la exposición que está abierta al público hasta enero y que ustedes pueden disfrutar en el Centro Cultural Ban Reservas, que está ubicado en la Isabela Católica en nuestra ciudad colonial. Es un centro que hay que visitar, lo que tiene muchas actividades interesantes. Hoy vamos a conversar con el sociólogo Carlos Andújar que es el, el parte dirigente, vamos a decir, de, de la curaduría y de todo lo que es la organización de esta exposición, en conjunto con la arquitecta de Iris de Monteser que no estará con nosotros, pero también ella junto a Carlos eh, Andújar, ha sido, han sido los creadores de esta exposición. Carlos, bienvenido. Bienvenido, Mónica, gracias por tu invitación. Carlos también es el director de museos del, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, de manera que también hablaremos un poco sobre nuestros museos, tema que nos apasiona. Sí, cómo no. Muchas gracias, te decía, y estoy entonces a tus órdenes para eh, comentar ese proyecto expositivo. Es Además de ir y de Montecer, trabajó con nosotros Pamela Núñez. Y el arquitecto Eric, Eric, de, de Eric Borbón, que eh, ah, bueno, formamos un Eric. equipo de trabajo para responder a la petición que nos hiciera el Barreserva de una ayuda y una colaboración para ese proyecto positivo. Eh, y bien, como tú decías, eh, eh, es parte de un contexto histórico eh, que ellos quisieron celebrarlo con la eh, exposición y con el libro Roberto Casas. Claro. Las dos iniciativas importante. culturales para celebrar el 80 aniversario, que eso fue muy buen mensaje que le mandó al sector cultural, ¿no verdad? Bueno, el Banco de Reservas sí. es el banco que quizás maneja más recursos. Bueno, primero está el Popular, después está el Reservas y después está el BHD, pero hay que tomar en cuenta que el Reservas maneja todo lo que es del Estado y juega un papel fundamental en la estabilidad económica y en el desarrollo del país. Eh, fíjate que me encantó esa charla de Roberto Casado, donde él señala cómo, pues después del Royal Bank, que fue el primer banco que se estableció, después que había, señores, era tan, antes de entrarnos en la exposición, Carlos, señalo que era tan sui generis el sistema económico y financiero de la República Dominicana, que incluso en ingenios o en compañías grandes, había un propio dinero que circulaba dentro de las paredes, entre comillas también, de, de ese recinto. Era como un trueque, yo diría, porque no, no, no caminaba más allá. De manera que en ese sentido estábamos bien atrasados. Sin embargo, después del pago de, de la deuda externa, que cuando Trujillo tomó, acuérdense que Trujillo tomó el poder en el 1930, después de la debacle de 1929, la gran crisis mundial, de manera que no solamente estaba la República Dominicana en una gran crisis económica, sino el mundo. Trujillo cuando tomó el poder trató de saldar la deuda externa, pero ni siquiera, no teníamos dinero, veníamos de una debacle económica del gobierno de Horacio Vázquez y ni siquiera los bancos extranjeros de la, de, 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 en ese momento de la bolsa de valores y eso, eh, tenían dinero, de hecho estaban quebrando. Entonces, Trujillo se atiene a, 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 a la ley de, de no pagar y por eso pudo afrontar la, lo que es la economía. Y con un plan de austeridad enorme, pues se salió a, a flote, vamos a decir y las aduanas que era en un país donde casi todo venía desde afuera era el mayor sustento del gobierno y las aduanas volvieron a pasar al gobierno entonces todo esto se refleja magistralmente y mucho otro más hasta nuestros días en esta exposición que ha hecho Carlos Andújar junto con este equipo que él bien describe que él menciona de profesionales eh, que están en Van Reservas entonces Carlos cuando a ti te llaman para hacer esta exposición, tú que tienes mucha experiencia en este sentido, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y cómo, cómo logran ese hilo conductor desde una bóveda que uno entra, esas experiencias, esa parte de los niños? Descríbeme, yo te paso ahora la palabra a ti. Sí, bien, muchas gracias, Mónica. Mira, eh, el primer desafío para nosotros fue hacer atractivo un tema racional Exacto. como la economía y convertirlo en un tema lúdico, que es la narrativa museográfica. Entonces, por ahí fue que comenzó la primera reflexión del equipo, que nos pidieron esa colaboración. Una parte trabaja conmigo, otra parte son allegados a la, al trabajo que nosotros hacemos eh, en, en, el, en la Dirección General de Museos y aceptamos el desafío viendo que el tema era complicado, porque cortar esa historia sin salirnos del marco de la convocatoria del evento, que era el 80 aniversario, era un gran dilema. Y eso nos llevó entonces a hacer la primera fase del proyecto, que era la enunciación de la propuesta. Ellos aceptaron la propuesta e inmediatamente comenzar las investigaciones. Mm -hmm. Roberto fue, Roberto casa una de las personas que nosotros entrevistamos eh, un tiempo largo para que nos diera un marco. Él iba por mitad del libro y nosotros teníamos que, porque nos contrataron sí. tarde, nosotros teníamos que hacer en su momento esa, esa propuesta para que pudiera estar en octubre. El libro en octubre... ¿Cuándo, ¿cuándo, les, cuándo les avisaron? <coughs> A principio de año. ¿A principio de año para que estuviera en octubre? Sí, pero nosotros teníamos que entregar... Unos días antes de, de octubre, lo que sé que era en septiembre, que tenía que estar la exposición. ¿Qué tenían que entregar? ¿Ya todo listo? Todo listo. Wow. Sí. o sea que no es mucho, ¿eh? No. Porque es una exposición bastante compleja. Es compleja. Esa exposición, sí. bueno, tuvimos ese dilema. Otro dilema era cómo contar el, la historia sin vanagloriar mucho al jefe. Exacto. Pero contarla, porque la museografía tiene su narrativa y su libertad, pero tiene que contar la realidad. Claro igual que la época la realidad no se puede evadir sí. pero la, la museografía puede contar con recursos eso que yo le llamo narrativa que le da una libertad creativa para decir las cosas de distintas maneras el historiador sí. tiene que ser, de, decir a Trujillo lo mataron el 30 de mayo de 1961 sí. eso mismo puede decir la, 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 la museografía de otra manera sí. usando imágenes eh, sugiriendo cosas Es divertida. Objeto, exactamente por eso la museografía es un espacio lúdico no, es una narrativa que se apoya en la visualidad, en la estética, en lo lúdico, en la información. Entonces nosotros comenzamos a ver de qué manera podíamos articular la historia y lo primero que hicimos, como se hace en todo proyecto, es definir un título. Historia y sociedad, 80 aniversario a reserva Historia y sociedad. Era salirnos un poco del paquete del banco como empresa financiera e impactar con la museografía y con lo que el banco ha hecho en otras cosas porque historia y sociedad nos obligaba a nosotros a contar la historia del banco pero también cómo el banco impacta a la sociedad, que es lo que tú acabas es lo más de decir. Importante, al exactamente, final. esa otra dimensión que no es financiera ni es económica, pero hay que contarla el título tiene que reunir en esencia la, la síntesis de esa propuesta y eh, eh, conversando con ellos nos quedamos en tres ámbitos básicos un, un ámbito introductorio para explicar los antecedentes, tanto nuestro, vinculado a la banca y al financiamiento externo, como los primeros pasos que dio la humanidad en procura de racionalizar los recursos, racionalizar las fuentes de alimentación y buscar mecanismos para ello, como eran las semillas de los frutos, eh, conservar los frutos, eh, hacer trueque que fueron los pasos que fue dando la humanidad en un momento determinado, debido a que en una eh, situación X la humanidad sufrió determinadas debilidades en las áreas de producción, se escasearon los alimentos, apareció la propiedad privada y eso obligó a racionalizar los recursos. Esos antecedentes son importantes porque son los que más tarde originan la banca, claro. que se da en Italia. Que surge como banca moderna con Napoleón en 1800 en Francia, antecedido de todo lo que fue el inicio de la banca. Que no llega no, hasta aquí, hasta, hasta principios de 1900. Que no llega hasta a finales de 1900. A principios de 1900. exacto. a principios de no, 1900. El, el pero que tú no puedes contar el, la historia de un banco sin los antecedentes. Uh -huh. Y los antecedentes son la historia de la humanidad. Se exacto. sintetizó en la introducción y se vinculó ese primer ámbito. A cómo comienza nos, la relación de nosotros como república autónoma con la banca internacional. Uh -huh. Es sí. lo que tú acabas de decir. Esas dos cosas se juntaron en el primer ámbito para contextualizar. Uh -huh. Porque la museografía, como tiene un sentido didáctico e informativo, tiene que organizar la información con, cierta te, con ciertas características temáticas, secuenciales y formativas, e informativas a la vez. Uh -huh. Entonces, pues, hicimos ese primer ámbito. Luego de ahí se cruza a otro ámbito que nosotros le llamamos la soberanía económica. Pero también los muse la museografía usa recursos museográficos. Ahí está el túnel que se usó. Chulísimo. El túnel no es un ámbito, pero es un recurso sí. que nos permitía el tránsito uh -huh. entre una situación histórica y otra. Ya lo mencionamos en la otra, sí. en la primera, todo lo que fue el endeudamiento externo a la cabeza de la cual estuvo Buenaventura Báez y Ulises Cero, con los préstamos que hicieron a la banca internacional, ahí comenzó el primer proceso de articulación de nosotros con la banca. No teníamos banca nacional, sino banca internacional y con ella se comenzó el endeudamiento. Y luego los procesos que se dieron de transición para poder llegar al ámbito central, que era el 1941, y la soberanía eh, económica, fue precedido por ese... Ese túnel que va diciendo por fecha qué pasó en cada momento. Ahí tú mencionabas el Royal Bank, el Escocia Bank, uh -huh, el Citibank, el que fueron la, los bancos eh, norteamericanos y canadienses que comenzaron a formalizar la relación bancaria en la primera fase del siglo XX. Ahora, antes nosotros teníamos endeudamiento con la banca holandesa y la banca europea en sentido general. Exacto. Los Estados Unidos compran sí. la deuda externa sí. nuestra. Y ya nosotros teníamos una dependencia con Estados Unidos. Muy ligado eso a la, a la doctrina Monroe, sí. que planteaba América para los americanos, mm. y al, al, a, la, a la posesión que le daba a Estados Unidos el hecho de que muchos de, esas, de esos países dependieran económicamente de ellos. La falta de pago fue la que originó la convención de 1905, 1907, que está mencionada ahí. Que toman las aduanas. Exacto, toman las aduanas. Entonces, nosotros, en ese proceso, Quisimos ser lúdicos y usar recursos museográficos. Usamos un actor de, del personal mismo del, del, del Ban Reserva que presentara cada ámbito. Es un recurso nuevo en museografía que nosotros empleamos ahí, que le quita protagonismo al facilitador, pero que da la información que tiene que dar, puntual por cada ámbito. A veces se puede prender, usarlo, otras veces, dependiendo del tipo de visita, no. Pero tú garantizas con la presencia de de ese actor que va narrando el contenido básico de ese ámbito, que la información llegue a los estudiantes, a los visitantes, que vayan al, Ban al centro cultural Ban reserva Y fíjate que, Carlos que, que con ese recurso que, del que tú hablas, del túnel del tiempo, tú le das un espacio a cada momento que tú quieres resaltar y eso hace que el que va, ¿verdad? Caminando ese recorrido pues vaya identificándose con cada momento y lo puede recordar más fácil y entender lo que es ese proceso. No, y hace es el, tiene... el juego, el juego no lo hace monótono, porque bueno, uno de los desafíos de la museografía que no tenga su recorrido una monotonía, uh -huh. tiene que tener una especie, una especie de asimetría, uh -huh. por decirlo de alguna manera, que, que, que rompa eh, eh, el, la, la, la forma, si se quiere, simétrica de las cosas. Ahí viene todo todo lo que es el diseño, el concepto museográfico. Entonces nosotros usamos eso. Para introducir información, pero al mismo tiempo romper la monotonía y el tránsito que nos diera la visión, por eso lo del túnel, la visión de Tante hacia 1941, que es el segundo gran ámbito que tiene la exposición. Y en ese segundo ámbito, nosotros lo que quisimos fue hablar de más reservas, porque él era el protagonista de la exposición, pero no quedarnos en eso, sino ir más allá. Y ahí se, se, se explicó también lo que tú decías ahorita, eh, porque en 1941, en el Congreso lo que, se, lo que hace es que aprueba un acuerdo de, trans, de transición de los activos de, del Citibank a Banreserva, y es cuando surge Banreserva, en base a ese acuerdo uh -huh, uh -huh. que se firma con las autoridades del Citibank, que permite trasladar todos los activos y los libros Banreserva, reserva que es lo que le hace surgir como banco y ya con comercial. una plataforma hecha y con una plataforma hecha con un libros, confiable, con, con, con cuentas abiertas mm. con todo fue un traslado de todo pero no se compró no se pagó la deuda porque una cosa es el pago de la deuda y otra cosa es la adquisición del banco reserva el pago de la deuda se hace en 1947 sí, verdad verdad uh -huh. que es cuando surge el banco central sí. y el banco central surge con capital de más reserva uh -huh. Que es el que lo alimenta para generar ¿no? las reservas necesarias para la compra de 9 millones de dólares, 276 mil pesos de dólares que costó el pago de la deuda externa. Y ya se produce lo que se llama originalmente la soberanía económica, porque las reservas no produce la soberanía económica. Uh -huh. reservas produce el tránsito, la alimentación, la consolidación. De la economía nacional que alimenta las reservas, que es la que produce la creación del Banco Central. Y con esas reservas es que se compra la deuda externa. Exacto. Y nos y, y convierte en un país soberano. Y todas esas reservas también eh, surgen de, de la ley de austeridad que creó Trujillo y pudo ir a, eh, pues, sí. eh, reteniendo algunos fondos, uno de los fondos, y eso reactivó la economía claro. y, y alimentó al, al, al reservas y también el, la construcción de obras públicas sí. en el mundo. Hay dos cosas que. que, que por, por asunto de la focalización del tema, no lo desarrollamos mucho porque era focalizando el tema hacia las reserva. Y es que se crea en 1945, que tú mencionabas, el Banco Agrícola. Sí, el Banco muy Agrícola. Importante. Sí, y el Banco de Reserva en sus uh -huh. inicios eran bancos que cambiaron la modalidad del, del préstamo. Los, la banca internacional daba préstamos puntuales a cosas que le interesaba a ellos, uh -huh. donde ellos veían la recuperación claro. inmediata. No a cosas sociales. Exactamente, no a cosas sociales, o, o a pequeña empresa, uh -huh. o, o a vivienda, porque los préstamos y viviendas tienen intereses blandos y son a largo plazo. ¿Quién lo inicia? Lo inicia el Banco de Reserva y lo inicia el Banco Agrícola. Y muy importante 45. también, Carlos, con eso que tú mencionas del Banco Agrícola, que es fundamental en el desarrollo económico del país, y es que también se tomó la decisión de desarrollar productos para el consumo interno en un país que en ese momento era casi completamente exportador y eso hacía que los productos que entraran por la aduana fueran los que provocaban el pago de impuestos y no estaba en manos de nosotros. Claro. Entonces comienza con el Banco Agrícola, como muy bien tú señalas. Ese tratamiento a lo que se produzca desde. En el sector agropecuario, el sector, que era la base fundamental de la, de, la, de la exportación de nosotros. Y fíjate que después en el arroz fuimos sí. eh, autosuficientes, sí, bueno, sí, hasta sí, ahora, sí, que sí, es el sí. problema también que tiene Haití, por ejemplo. Sí. Que de eso tuvieron mucha culpa los norteamericanos y Jimmy Carter, que con el, el plan de exportaciones de, de arroz a. Desbarataron lo que es el sector agropecuario. Sí. Carlos, vamos a la pausa y volvemos inmediatamente para que tú continúes ya con la parte más reciente de este relato de la exposición del aniversario de Banreservas en sus 80 años. Volvemos. Van Reservas, Historia y Sociedad. Es el título de la exposición organizada en el Centro Cultural Van Reservas en ocasión de que cumplen 80 años de historia. Ocho décadas, es mucho. Durante este programa hemos descrito pues, cómo fueron esos inicios y qué, cuáles fueron esos aspectos que tuvieron que ver. Me acompaña el licenciado Carlos Andújar, quien fue el director. De esta exposición, y estábamos antes de irnos a la pausa, ahora en la parte moderna, Carlos. ¿Cómo maneja esta parte? ¿Cómo manejan ustedes, los creadores, la parte moderna de la exposición? Sí. Antes de entrar a la parte moderna, yo me quedé en el 41, porque para los museógrafos y todo el que trabaja en museografía, hay temas que son complicados y que tú tienes que saber cómo lo maneja. Nosotros lo que hicimos en el segundo ámbito, al hablar de Ban Reserva, fue convertir el segundo ámbito en el hogar y trajimos piezas de al frente, una réplica de una oficina y objetos viejos que se usaban en la tecnología del banco, libretas, tarjetas, y nos encerramos en el Ban Reserva como el hogar de ese proyecto para, para descontaminarlo un poco de otras lecturas. Y otras miradas que podría tener el tema. Pero ciertamente lo que hicimos fue crear ese espacio interior que es el que construye un poco la mística de la institución. En eso nos quedamos, hablamos de la moneda, la historia de la moneda y todo eso, está la réplica del mural de Bela Y después vino los desafíos, que es el tercer ámbito. No es, eso no es un problema solamente para Banreserva, para todos. ¿Cómo hacer de esta sociedad y cómo hacer una empresa.? Eh, ...financiera... ...un espacio ágil... ...dinámico, competitivo... ...de facilidades... ...y eso son políticas... ...a futuro... ...entonces acababa de inaugurarse... ...una de las eh, más modernas... ...oficinas... ...de reserva en, en, ...en Acrópolis... ...o en Blue Mall... ...en esa... Eh, ...en ese centro comercial... Y nos facilitaron una, 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 una pequeña reproducción de lo, del funcionamiento de esa de esa eh, oficina, que es la última tecnología. Porque hay cosas, como decíamos, discutiendo con los funcionarios del banco, que no lo iban a revelar, porque claro. son parte de las estrategias. Sí. Y el futuro son las estrategias. Pero la museografía tiene que terminar con prospección. Es decir, hemos llegado hasta aquí, ¿qué puede ser? Y ahí se especula un poco, se sugiere un poco, pero en base a algunas investigaciones. Entonces, lo que sugerimos ahí es cómo el banco no solamente eh, eh, tiene el desafío de la tecnología como recurso fundamental de crecer, de facilitar, de ser eficiente, y todo eso lo implica eh, apoyarse en el mundo digital, pero también el impacto social. Ahí hablamos del impacto social: cómo recoge las basuras en los ríos, cómo recoge la basura en, la, en, en el malecón. ...cómo se relaciona con los envejecientes, cómo apoya determinadas políticas sociales, la cultura... ...a los jóvenes que son premiados por su eficiencia intelectual en sus escuelas, a la educación, al deporte... ...ese es el impacto social que tenía que aparecer también en esa, en esa fase de la exposición, que termina con unos globos... ...sugiriendo, esta es la oficina por ejemplo que estamos viendo ahora... La de, adelante, la, ...de la foto. tecnología, de la alta tecnología, la tecnología de punta que está ofreciendo... ...el banco en este momento, y esos globos que están, que quizá lo veamos en un momento... ...sugiere cómo el banco de reserva se, al, se alía al gobierno para relanzar la economía... ...en medio de la pandemia, mm. y entonces sugerimos cuáles son en esos globos, los ejes articuladores de esa política de colaboración estos, en salud. Estos son, Carlos, educación. Estos no, estos son, No, estos son los, ah, lo, lo, lo que es la introducción. Esta eh, es la introducción. Eh, exacto, sí. cómo se dio, por eso aparece como un caracol, sí. como desde la primera semilla que se usaron como referente del mm. intercambio comercial, ya terminamos entonces la banca moderna, terminamos en todos los procesos eh, posteriores. Ahí es lo que sugiere paso, es, el, por favor. es el túnel del tiempo, eso es lo que nosotros hicimos, hacemos. Suponer que es el tránsito desde la relación con la banca internacional hacia la aparición de más reservas, y visualmente el turno nos da una idea de tránsito, de, de camino, y las fechas que van acompañadas de unas lecturas, de unas fichas técnicas alrededor, que van insinuando qué sucedió en cada una de esas décadas. Al fondo se ve la bóveda, una réplica de la bóveda. Cuando se sube al segundo ámbito que habla del Banco Reserva, al bajar, entramos a lo que tú me acabas de decir, que son los desafíos, los retos sí. del, del tiempo moderno, pero entramos por una bóveda insinuando que estamos entrando a la reserva del banco, a su consolidación. Es esas son sugerencias mucho gráficas uh -huh. que usaron para darle una cierta eh, eh, sentido lúdico, inclusive al recorrido, que fue una de las cosas que más le gustó a la gente en un material, obviamente. Claro. Preparado para la ocasión, reciclable, pero no es, porque eso pesa enormemente. Toda la gente decía, ¿y cómo fue es que ustedes la trajeron aquí? No, bueno, nosotros la trajimos, la hicimos. Claro. Entonces, claro. En, en, en esa última fase que quería decirte: salud, educación, cultura, los pymes, lo que queremos decir que ese impacto social hoy y hoy se ve reflejado en una política de relación con el gobierno para apoyar esas, esos ejes fundamentales y mantener la economía, que eso le sigue dando. ¿Verdad? El famoso mote del Banco de todos los Dominicanos, porque es un banco que ha tenido desde sus orígenes, cuando cambió las políticas crediticias, hasta el día de hoy, una atención hacia los públicos, sin desatender su profesionalidad, porque es un banco que, que ronda entre lo privado y lo público. Sí, sí. Lo privado en su eficiencia, exactamente. Exacto. Y su sí. impacto social en lo que es la dimensión pública. Y eso, pues contar eso, no es tan fácil en museografía, porque es un tema muy económico, muy racional, muy de la lógica, y si bien es cierto que la museografía tiene su lógica, pues tiene su lógica, uh -huh. a su manera. Exacto, a su manera. A su manera. <laughs> Entonces armamos todo esto y terminamos con todos estos referentes, y obviamente al final hay un espacio también infantil, que le llamamos Jenny, que ellos le llaman Jenny, que es a la ballenita Jenny, que es una especie de mensaje a los niños. Para comenzar a ahorrar temprano, pero la integramos también a la museografía para que los niños y las niñas se sintieran parte de la museografía que estábamos recibiendo. Y con un mensaje fantástico y que. Con es mensaje fantástico. Ahí a la derecha que están los globos en esta foto, ah, sí. a la izquierda está ese, ese desafío tecnológico que tiene el banco. Eh, en la, la última intención del banco, según la, lo que pudimos observar en las entrevistas que hicimos de los funcionarios, es que la gente haga todas sus transacciones desde la casa. Entonces, más o menos queda sugerido todo eso. Principalmente ya después de la pandemia, cuando nos hemos acostumbrado más que nunca, Carlos, porque yo desde antes de la pandemia utilizaba sí. los Internet Banking. Pero ahora más. De, pero sí. ahora, sí. además, ir sí. a un banco a hacer fila. Ahora, en las máquinas, yo les sugiero que tengan menudo, en las máquinas de sacar dinero, porque te dan, si tú pides cuatro mil pesos, te dan dos de dos mil y eso complica el menudo. Siempre sí, uno tiene sí, que ir. Siempre uno embutarse. tiene que andar, sí, sí, buscar sí. esa, esa alternativa. Menudito. Entonces por eso nosotros quisimos también cumplir con el compromiso del título Historia y sociedad, contamos la historia de la humanidad, la historia del banco, los desafíos del futuro, integramos a los niños en el discurso y el impacto social que el banco ha tenido, usando distintos recursos museográficos, un lenguaje eh, también asequible, pocos textos Sí, pocos textos. Eso es un que sea una más una carácter que, que Exactamente. Más es sensorial. importante también que la gente se, se dé cuenta de cómo la historia de la República Dominicana desde los inicios, por poner un, un, una fecha, desde los inicios del Banco de Reservas está es que señor está totalmente ligado a lo que pasa en la región y en el mundo. El, la historia del Banco de Reservas es es pues un ejemplo y un y un reflejo de esto. Todo lo que pasa en la República Dominicana es reflejo del contexto. Por eso tenemos que bailar ese baile tan, con ese ritmo tan bien, ni tan pegado ni tan lejos. Sí, y es, todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, los precios del petróleo, la estabilidad económica, es un, jue, es un rejuego. Y por eso el, el gobernador del Banco Central tiene cuatro presidentes ahí, que todavía está ahí, porque ese rejuego lo hace reflejando una confianza que se no, que la notan los actores económicos y sociales de, de el, en el país. Y fíjate cómo, e internacionales, y fíjate cómo nuestra moneda todo, durante todo este 2021 se ha apreciado, cosa que no pasaba desde hace tiempo. La gente claro. a finales de, del año pasado estuvo cambiando su, sus ahorritos, sus pesitos a dólares. Y resulta que, que el que lo cambió, pues está lo que tiene sí, es menos está, ahora. Está eso, eso, me, eso habla de lo que es la estabilidad económica en la República Dominicana nosotros queríamos eh, trabajar también lo insinuamos ahí la bancarización que parece que ese reto ese es el camino del reto sí. quiero decir y la bancarización es llevar a la banca a la ferretería a los colmados es decir mientras menos uso de moneda real tú haces y tú le facilitas más al intermediario que es el comerciante y al, y al y al cliente mayor impacto tiene el banco ¿no? pero también nosotros intervinimos el primer salón Hicimos una mueblería que adulteró el espacio y eso nos creó entonces contar la historia separando los ámbitos a través de, de pasillos, ¿no? Y eso fue un gran tema ahí desde el punto de vista museográfico. Pero logramos ensamblar en un espacio pequeño, en un lugar que no es destinado a museografía, construir una historia y cumplir una meta. De celebrar junto con el libro y las demás celebraciones los 80 aniversarios de Banreserva. Bueno, yo te exposición. felicito a ti, al equipo y a Banreserva por hacer esta exposición porque la verdad es que me gustó mucho. Y lo que más me gustó es que es un rescate de lo que es la historia económica y por ende social, porque las historias económicas siempre van de la mano a la historia social y política de una nación como es la República Dominicana, que por nuestra ubicación geográfica hemos estado muy vinculados a todo lo que pasa en América, en América entera, no solamente América ni del norte ni del sur, porque eh, los Estados Unidos muchas veces se leen como, como si fuera una región aparte, y, y realmente lo son, pero América Latina y América del norte, por, por llamarle así también a Canadá, por, por, por el desarrollo que tienen eh, su país. Eh, estamos muy de cerca con la República Dominicana. Carlos, vámonos a la pausa. Y cuando volvamos, a mí no me gustaría desaprovechar la oportunidad para hablar sobre los retos en los museos de la República Dominicana, principalmente en un momento donde estamos, eh, todavía mañana, estamos dentro de las actividades de Navidad de los museos incluso donde están siendo recibidos todos los visitantes gratuitamente y con actividades múltiples muy interesantes y cómo también cada día más la gente está interesada en visitar estos museos porque nos, cu nos cuentan así como tú has explicado de la exposición de van reservas nos cuentan la historia de nuestro país en diferentes ámbitos de una manera lúdica de una manera que nos, nos eh, la, la recordamos más fácilmente y caminando los espacios nos sentimos un poco en que estamos en, es, en esos espacios que evocan cada uno de los salones. Vámonos a la pausa y volvemos con este tema. Nos acompaña en este programa de fin de semana. Carlos, ¿qué se está haciendo con los museos? ¿Cuáles son los planes del proyecto de desarrollo integral de la ciudad colonial? ¿Qué se pretende? Sabemos que ya ha sido agotada una fase. El Museo del Mar es parte de, de, de la, las muestras, los ejemplos, que es un, bueno, es el museo más moderno de la ciudad colonial. ¿Qué más? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué, qué falta? ¿Qué nos van a brindar? Mira, Mónica, lo primero que nosotros tenemos que tener como bendición es la voluntad del presidente y su identidad con los museos. Sí, y la tenemos. Y la tenemos. Eso <laughs> ha sido una bendición para ese sector de cultura que ha tenido tantas dificultades para consolidarse. Y naturalmente, desde esa, desde esa eh, alianza, uno espera muchas cosas, ¿no es verdad? Pero obviamente los 14 museos que son parte de la Red Nacional de Museos eh, son un desafío de gestión del Estado, del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Museos, de cada uno de los directores, para mejorar su oferta, sus colecciones, sus exposiciones la cualificación de su personal, la eficiencia de sus directores, la puesta en valor de su colección, que sea accesible a los públicos, que es uno de los intereses que yo tengo como director general de museos, que la, las colecciones nuestras puedan ser leídas, vistas, trabajadas, estudiadas desde cualquier punto del mundo, y eso le da un doble valor, no verdad, a la significación de esas colecciones para la identidad de nosotros y como patrimonio que son. Entonces, estos desafíos van a depender mucho de la manera en que se siga conduciendo la relación de los recursos, de las autonomías, la descentralización, que de una u otra manera áreas como esa necesitan para tener identidad propia frente al manejo eh, administrativo y de gestión de esos museos. Hasta ahora, eh, el proceso ha, ha ido lento frente a los museos, frente a los monumentos. Y a otros eh, otro sectores, el gobierno debe aumentar el, el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero los desafíos van en ese tono. Y dentro de esos desafíos, en, en el caso de la museografía, a propósito del Museo del Mar, obviamente que el Museo del Mar, la museografía del Museo del Mar, es la que reta, nos pone frente al espejo de qué es lo que debemos hacer uh -huh, en los demás museos. Es porque, exactamente, porque nosotros tenemos 20 años de atraso uh -huh. en museografía. Este museo, que es la resultante, como tú decías, la primera fase del BIT, pues da un resultado museográfico que nos indica que se puede. Uh -huh. Porque además nos dice que se puede. Y la gente se maravilla. Y la se gente va. se maravilla. Es un problema de poner la atención. Y la gestión nuestra quiere poner atención. Y de recursos, Carlos. Y de recursos. Porque la museografía es el principal. Porque recurso. tenemos los profesionales adecuados. Lo que no tenemos es el dinero. No que. Una museografía atractiva, moderna, no tiene que ser lujosa. No. Pero. La creatividad va acompañada de ciertos recursos. Yo diría de bastante. Exacto. Entonces, a veces no se puede lograr el impacto que uno quiere, eh, reproduciendo los marcos tradicionales de la museografía que tenemos. Ahora, eso es uno de los desafíos: ampliar los públicos, digitalizar las colecciones, profesionalizar el personal eh, y hacer que, la, que los museos sean un centro de diálogo, un centro de encuentro de las comunidades, de los públicos para que realmente recuperen todo lo que es el valor patrimonial que tienen en esos museos. Entonces, sí. en ese sentido yo creo que el desafío es múltiple, pero yo creo que nosotros contamos con muchas alianzas, incluyendo la ministra Milagro Germán que está con teste de que eso debe ser un interés de esta gestión, de esta nueva gestión, y eso nosotros lo apoyamos y tenemos mucha fe en que los museos, con los directores que nosotros tenemos, incluyendo esta ti, que eres directora de un museo en, en la dirección general de museos, que es el Museo del Mar, vamos a cambiar un poco la, la cara de los museos. Ese o es el compromiso que tenemos con el país, con el presidente y con la ministra. Sí. Y nosotros mismos, sí. dentro de la responsabilidad que nos ha dado el gobierno en este momento. Bueno, Carlos, cuando tú hablabas, pueden ir pasando esa, esa presentación que la tenía yo ahí justo. Ni siquiera para pasar la hora, pero como nos hemos metido en ese tema, que es el Museo del Mar al cual Carlos se refería y yo también me referí, de la modernidad que tiene, la verdad es que fíjense que es un edificio colonial, es un edificio del siglo XVI, 1508, fue terminado en 1544, tiene tres bóvedas, es un, un espacio maravilloso, pueden ver que es muy alto porque era, es, como dice su nombre, es una atarazana, ¿verdad? Y en las atarazanas se reparaban barcos, si me ponen la foto delante, eh, se reparaban barcos, eh, es un atra eh, era una especie de, de donde atracaban los barcos y luego se entraban. Estaba muy cerca de lo que es la desembocadura del río. Osama, y por el mar, por el mar Caribe, y luego por el río Osama. Y entonces aquí en esta gráfica tenemos piezas prehispánicas. Este es un museo de arqueología subacuática, lo que quiere decir es que son rescatadas del fondo del mar, las piezas rescatadas del fondo del mar, pero en la anterior también tenemos piezas prehispánicas porque también incluyen en los cenotes los cenotes son como ustedes han ido a los tres ojos pues eso es un cenote son esas aguas esos ojos como de, de lagos o de mar pueden ser a veces salados y ahí ahí se encuentran todo lo que es arqueología subacuática lo, los invitamos a que lo vean a que puedan disfrutarlo aquí en este en este mapa dibujado está pues justamente lo que era la ciudad colonial la ciudad murallada y cómo se simula como una una nao eh, pues, pues estaba ahí en el Mar Caribe y la entrada del río Sama. No nos, podemos a, 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 no nos podemos detener a tener todo lo que es esa presentación, la tendremos en otro momento, pero sí con Carlos, me gustaría preguntarle a Carlos cuando él habla de esos 14 museos que dependen del Ministerio de Cultura, no sé por qué, pero... ...pienso que algunos de ustedes dirían... ...oye, pero son bastantes... ...¿y cuáles son en número los Carlos? ...a ver si bueno, no se nos escapa alguno... ...esos 14 museos están distribuidos... ...10 en la capital y 4 en el interior... Ponce sí. de León en Higüey... ...Fortaleza San Felipe en Puerto Plata... ...26 de Julio en Moca... <laughs> ...el Monumento a los Héroes... ...de la Restauración en Santiago... ...en la Plaza de la Cultura... ...hay 4 museos... ...aunque uno no pertenece a cultura... ...pertenece sí. a medio ambiente el Museo de Historia Natural, que, que es administrado y gestado es por medio ambiente, el Museo de Arte Moderno, en la Plaza de la Cultura, el Museo del Hombre Dominicano y el Museo de Historia y Geografía. Y en la ciudad colonial se centra gran parte de esos otros museos, el Museo de la Música, el Museo de la Familia, el Museo del Mar Ahora, el Museo de las Casas Reales, el Alcázar de Colón, la Fortaleza Santo Domingo y, por supuesto, el Faro Colón. Sí. El de la música queda, ya, pero... ya está, ya, ya, ya abre el de La ahora, música ¿verdad? por ley, sí, abrió. Abre. Por ley fue declarado museo. Sí. Eh, y eh, se articuló, se va a articular con ya de con esta dinámica, sí, a, a lo que es, y la y el Ministerio y la Dirección General del Museo le prestará la atención de vida. O sea que ya a partir de este pasado jueves, el miércoles, quedó abierto para, la, para el... Público. El de antes ya estaba abierto, porque se había inaugurado en la gestión de Doña Carmen, sí, sí, sí. Eh, se ve aperturado. Sí. Entonces lo que hay que definir cosas como la del Museo del Hombre, la Museo de Historiografía con sus colecciones, hay que revisar toda... toda todos los guiones que hay en los museos, porque también te decía que... son que, guiones vivos, eh, que eso es que están actualizando. Sí, y, 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 y y ser lo más actualizado posible, revisarlo, lo que esté bien, esté bien, no importa. Y en algunos casos, como el mismo Museo del Mar y el Museo de la Alcázar de Colón, la humedad sí. es un agravante negativo Terrible. En, en, en el manejo tan de la colección. Y, tan, y esos muros tan anchos. Sí, sí, entonces, no solamente es... es Estudiar las colecciones, digitalizar las colecciones, ponerle en valor a través de exposiciones, sino también con la conservación y la restauración de las pieza, que es una de las cosas que más caro cuesta en un museo. Entonces, son desafíos muy que muchas grandes. Muchas veces no tenemos ni las técnicas aquí para hacerlo, no, no, por eso hay nos que aliamos con universidades recursos, claro, también extranjeras que nos ayudan. Claro, ayuden. con, eh, eh, con, con Carlos, países y, de y fuera. Exacto. Y, y universidades. Carlos, y es muy importante que el público entienda que las piezas más importantes de estos museos principalmente los de, la, los de la ciudad colonial. Es, el, es la edificación en sí. Porque sí, aquí hay una relación estrecha entre claro. patrimonio arquitectónico y colecciones. Exacto. Exacto. Es decir, la Dirección Nacional de Patrimonio y la Dirección General de Museos están hermanadas claro. en la gestión de los museos, porque en la mayor parte de los casos, posiblemente no conozco una, los museos nuestros están... En espacios patrimoniales arquitectónicos, sí. incluyendo el 26 de julio, que puede decir que es una casa cualquiera, pero de ahí fue que se conspiró Por contra Ulises Heró. Claro, el, 26 claro, julio, claro. el 26 de julio, el 26 de julio. Y después todos los demás son espacios patrimoniales. Entonces me decía alguien los otros días si en la Plaza de la Cultura se puede hablar lo mismo. Sí, porque la intervención de la plaza son patrimonios modernos. Sí. Porque la intervención en su museo está pautada con normativas que su intervención su adulteración arquitectónica afecta la inspiración y el momento claro, en histórico, que se construyeron pero, pero Carlos es otro tipo de patrimonio claro, no tan valioso como el anterior porque imagínense el museo de arte moderno es una pieza también de museografía en sí Exactamente. El, mismo, el mismo edificio y ya eso lo convierte en un patrimonio por supuesto porque que el concepto no de patrimonio no es solamente en el pasado claro. también puede haber patrimonio Actuales, ¿no es verdad? Entonces, eh, eso hace que la, la, la concepción de la gestión de un director de museo tiene que implicar el valor patrimonial del emplazamiento en sí, Carlos, que es colecciones y, y ¿Qué te parece y si hacemos para los museos del interior, organizamos tours desde el ministerio? Eh, de, 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 de cultura y organizamos tour porque por ejemplo el museo el, los museos del interior son poco, poco conocidos sí. y si organizamos a, a precios muy módicos que, que solamente se cobre quizás el costo o hasta ni se cobre eh, que lleven su refrigerio y se le dé el transporte yo creo que eso sería muy atractivo nosotros como directores del museo vamos a ampliar la red nacional de museos sí. la responsabilidad directa nosotros la tenemos con los museos del estado sí. Pero el concepto de red nacional de museos debe ampliarse, como está en el mismo reglamento de la red, hacia sector privado. Claro. A todos esos museos que existen, que pueden hermanarse en una red en que se haga la diferencia entre aquellos que son del Estado y aquellos que son privados o comunitarios o de gobiernos locales, pero articular la comunidad museística en un solo espacio y desde el Ministerio de Cultura promover tours. Exacto culturales que vayan hacia destinos específicos, como por ejemplo Bonao. Bonao tiene cuatro, cinco, seis museos que puede ofertar y eso ayuda a que la gente los conozca. Yo creo que eso sería y fantástico. Eso no es tenemos, que, yo creo que, eso, sí, eso tenemos que ponerlo en el POA de, no. de este año, si todavía está en el tiempo. Nosotros no lo incluimos porque tenemos que articular el equipo que va a trabajar eso. Pero ya lo vimos sí. eh, eh, en la Dirección General de Museos, con el equipo mío, con Pamela, que estuvo trabajando conmigo en eso. Y le explicábamos un poco la necesidad de que nosotros designáramos una persona que se ocupara solamente de eso. Es Porque surgió un interés eh, de la gente en visitar y conocer museos. Antes parece que se hacía. De una forma u Bueno, u otra. lo hacían. Yo me acuerdo que Doña Vilma sí, de Ferrer siempre lo hizo yo, de llegué. Y eso quedó como un recuerdo, claro. Sí, Uno exacto. puede recuperar eso porque eso era una práctica. Y eran bonita. Muy, la gente iba y se inscribía, de manera que podemos retomar eso desde el sí, ministerio. Sí. Y que sea no solamente museos, sino destinos culturales. Por ejemplo, tú vas a San Juan, tú puedes ver algún museo que hay en San Juan, posiblemente, pero también está la plaza ceremonial. Que de por sí un espacio patrimonial. Y por ejemplo, esta, este salón, eh, esta sala de teatro que hay, bellísima, yo no la conocía. La conocí hace poco, que estuvieron ahí las hermanas Peñacomas, y la verdad que a mí no me parecía que estaba en San Juan de la Maguana. Sí, ese, ese donde Arte, en el es donde está Bellas Artes, el recuerdo de Bellas Artes está frente al parque sí, frente y a la catedral. Parque. Yo creo que nosotros tenemos muchos sitios que mostrar, aunque vayan más allá de los museos, porque los museos están articulados. A todo lo que es el espectro cultural de un país. Como tú bien país. dices, si se va a, un, a una ciudad, a un pueblo, pues que aprovechemos Que aprovechemos, aprovechemos y, y todo eso. Entonces, yo creo yo que digo, eso esos son los grandes desafíos. La porque la Dirección General de Museos no es más que una motorizadora, la organizadora de las políticas y, y, y estratégicas de los museos, pero quienes gestan directamente, nosotros estamos a través de ellos, pero Exacto. los gestores son los directores. Sí, por eso te digo, Carlos, que quizá eso de, de esa, esa esos paseos, ese conocimiento. Que ya vas, se sale de, la pared, de las paredes de los museos, de cada uno. Yo creo que bien pudieran ustedes, y sí. tú que eres un experto es lo, en eso. Lo hemos pensado, inclusive para varios puntos, porque la, la, el concepto también de museo, porque aquí no, no quiero terminar sin hablar de la propuesta de los nuevos museos del presidente. Sí. Que el presidente tiene intereses particulares por su, por su interés en los museos, de crear nuevos museos que se articulen a la Red Nacional de Museos y que enriquezcan las ofertas museísticas del país. La gente dice, bueno, pero para qué un, para qué un museo en, 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 en la frontera, bueno, pero si, si, si nosotros tenemos un interés en mostrar los museos coloniales, cada comunidad quiere mostrar lo suyo. Claro. Y tiene el derecho. Entonces nosotros estamos de sus acuerdo peculiaridades. con eso. Eso, eso reta. No sé cuáles que... son esos museos que están pendientes. Bueno, el presidente se le presentó una lista, basta. El presidente está interesado ahora mismo, en el Museo Horacio Vázquez, sí. el Museo Antonio Guzmán en Santiago, Horacio Vázquez en Tamboril. Entre otros están los Congos del Espíritu Santo en Villamella, está un, un museo en San Pedro de Macorís, el Museo del Azúcar en La Romana, el Museo de Montecristi, que se define el estatus eh, de acuerdo con los, los propietarios de ese museo. Y en ese orden se, se irán eh, agregando otros, porque también aquí se ha producido un fervor museístico. Y todo el mundo quiere un museo, un museo del 24 de abril. Es decir, ahorita leí hace do, dos días, llegó una información que el Senado aprobó el Museo de la Constitución y se lo mandó Milagro Germán, la ministra. Es decir, pero eso es bueno, claro. eso es muy bueno, que haya ese interés de a través de la museografía contar la historia. Y los jóvenes y representar se están interesando mucho, Carlos. Sí, pero los directores y la Dirección General del Museo del Ministerio de Cultura tienen que crear, definir, Impulsar una política hacia los jóvenes. Exacto. Y hacia los niños que claro, son Carlos, se nos futuro. acabó el tiempo. Interesantísimo bueno. este programa. Yo creo que Hemos ido desde el aniversario de Man Reservas hasta los futuros hasta museos lo primero, en el país. Qué bueno, qué bueno este recorrido y qué bueno que ustedes se animen y que sí. Carlos Andújar nos haga ese recorrido en los museos del interior, pero no para el 2023, para el 2022 yo lo voy a yo le voy a dar su pellizquito para que él, para que en el segundo semestre en este mismo programa estemos invitando a que ustedes se apunten en esos autobuses bien cómodos que Carlos nos va a conseguir para visitar a los museos del interior. Amigos, gracias. Carlos, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Amigos, hasta la próxima semana.